Bien, muchachos, continuamos con nuestro segundo video. Vamos a trabajar algo que tiene que ver con las variables, cómo funcionan las variables dentro de PHP. Recordemos que las variables son un espacio en memoria RAM que van a permitir estar ejecutando pues, distintos archivos que se hagan en PHP, ¿no? Básicamente, cuando yo creo una variable, se abre un espacio donde yo puedo guardar información. Entonces, básicamente, vamos a recordarles que con el símbolo pesos y un nombre de variable, que se puede llamar cadena, puedo asignar valores y puedo mostrarlos, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decir mi nombre, puedo colocarlo. Y si lo quiero ver, entonces yo solo le digo echo pesos cadena y él me tiene que mostrar inmediatamente pues que hay dentro de este archivo, ¿no? Entonces, si vamos a revisar el localhost, en este caso localhost, creo que está apagado el SAM. Entonces, vamos a prender el SAM. Siempre recuerden prender el SAM cuando vayan a trabajar en PHP. Vamos a prender el Apache, el MySQL. Y entonces, vamos a cargar nuestro localhost slash. Vamos a darle acá donde dice ejemplos PHP. Y este archivo se llama index2, ¿no? index2.php. Parece que no lo encontró. Voy a revisar. index2.php. Revisemos la carpeta de htdocs. A ver qué está sucediendo. Revisamos que están mis proyectos index2.php. Vamos otra vez. Eran no ejemplos PHP, sino mis proyectos. Acá mis proyectos. Y aquí entonces ya me está mostrando lo que hay en la variable cadena, ¿sí ven? Entonces básicamente esa es la forma. Si yo quisiera hacer una suma, por ejemplo, o cualquier operación, entonces peso un número. 1, ¿cierto? Va a ser igual a 4. Pesos número 2 va a ser igual a 5. Y los podemos sumar, ¿no? Entonces podemos decir peso resultado va a ser igual a pesos número 1 más pesos número 2. Básicamente es esto. Y si lo queremos mostrar el resultado, le decimos echo, comillas simples, punto y coma. Y colocamos el valor de la suma es 2 puntos y concatenamos con punto y llamamos resultado, ¿no? Básicamente es como el proceso. Entonces, si actualizamos, vemos que el valor de la suma es 9. ¿Cómo hacemos para que no nos salga así, así pegado el salto de línea? Es un backslash n. Revisemos acá backslash n. Y él debe ejecutar un salto de línea inmediatamente. Bueno, acá no lo colocó. Entonces tenemos que revisar la manera de que él tome ese backslash n porque no está funcionando. Revisemos. Vemos salto de línea en PHP 7. Vamos a ver cómo se hacen los saltos de línea. Entonces, vamos a revisar que los saltos de línea se tienen que hacer dentro del texto con backslash n. Entonces, para poderlo hacer de manera coherente, los saltos de línea también se mostrarán. Para excavar caracteres se hace con doble slash y con comillas dobles. Entonces, tiene que trabajar con comillas dobles para poder hacer el salto de línea, ¿no? Entonces hay que revisar esa parte para que ustedes puedan insertar esos saltos de línea. Mira, aquí está la opción para insertar los saltos de línea. Aquí está, miren. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Se hace dentro de un echo y lo que se hace es meter el backslash n fácilmente. O lo que se puede hacer es
dentro de comillas dobles. Entonces vamos a revisar esto, el tema de comillas dobles. Voy a hacer comilla doble acá, y vamos a hacer acá un backslash n, a ver cómo funciona. Vamos a actualizar, y aún no lo ha querido tomar, entonces debemos revisar ese aspecto con más minuciosidad por la versión de PHP 7. Debe estar molestando, entonces hay que revisar esa parte. ¿Cuál es el correcto funcionamiento que hay dentro de los saltos de línea? ¿Vale? Ahora bien, esta es la manera pues más coherente de hacer todo el tema de variables. Entonces, ¿cómo hago yo para crear, digamos, dos cajones donde me admita que el usuario interactúe con esa información? Entonces, para eso vamos a hacer otro archivo, vamos a hacer control N, vamos a guardar con control S, y vamos a colocarle el nombre de sumar.php, ¿cierto? Vamos a crear el HTML5, HTML2.5. Aquí vamos a hacer suma de dos números, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar a trabajar con etiquetas de una vez. Vamos a crear una etiqueta H2 de HTML y vamos a decir bienvenido a nuestro software, por ejemplo. Cerramos acá. Bienvenido a nuestro software. Listo. Ahora, seguido de esto, vamos a crear un formulario. La etiqueta form. Él crea el formulario. Ese formulario va a tener dos opciones. Va a llamar su propio archivo PHP que se llama sumar.php. Lo que va a hacer es recargar ese archivo cuando yo le envíe datos. Vamos a crear el método POST, que es un método que sirve para capturar y enviar información dentro de PHP. Y vamos a crear con la etiqueta table un espacio de trabajo. Vamos a crear una columna con TD y dentro de la columna con TD una fila con TR. Y dentro de esa fila vamos a crear los input, que es la forma de ingresar la información a nuestros archivos PHP, a nuestros scripts, y le vamos a dar un nombre que se va a llamar número 1. El nombre es muy importante porque con eso yo voy a traer la información, ¿verdad? Entonces, esta es la manera. Seguidamente de ese input, entonces vamos a crear otro, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y este se va a llamar número 2. Vamos a ir revisando hasta ahí cómo está quedando nuestro archivo. Entonces acá se va a llamar sumar.php. Mira, ahí están los dos botones, ¿no? Los dos campos de texto se llama esto. ¿Listo? Si queremos separarlo, entonces vamos a hacer algo. Vamos a colocar acá un slash td, ¿cierto? Para separar aquí y vamos a crear otro td acá para que nos cierre. Les recomiendo que sean muy organizados, que traten de llevar lo mejor posible los espacios, porque en una cantidad de texto más grande se pueden confundir, ¿no? Vamos a actualizar. Listo. Ahí está nuestro espacio de TR y TD. Ahora, debajo de nuestro último TD, vamos a crear un botón. Entonces, input type no es de tipo texto, sino de tipo submit. Es para enviar. Y le vamos a colocar un nombre con value que se va a llamar sumar, puede ser. ¿Listo? Hasta ahí está todo nuestro proceso de suma. Ahora tenemos que crear fuera del formulario pues todo nuestro PHP que permita realizar esa suma, ¿no? Básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a utilizar una condicional if que sirve para validar si se hizo el método POST o si no se hizo el método POST. Entonces le decimos si el método POST se ejecuta, va a realizar unas acciones. Entonces, ¿cuáles acciones son las que va a realizar? Pues las acciones que va a realizar es que yo tengo que definir una variable
En este caso, donde por método post le va a traer ¿qué? Le va a traer lo que haya en el número 1, o sea, el contenido. Entonces, este mismo número 1 que estoy llamando yo en este método post es el mismo número 1 que hay acá, tienen que escribirlo igual. Para evitar la fatiga, vamos a copiar y pegar, creamos número 2. Hacemos acá el número 2 de una vez, ¿cierto? Y llamamos una variable que se va a llamar suma. Esa variable suma le voy a llamar la variable número 1 más la variable número 2. Y vamos a escribir un mensaje. Ese mensaje va a decir lo siguiente. Vamos a abrir un H1 y le decimos el resultado de la suma es dos puntos. ¿Cierto? Cerramos acá nuestro H1 y concatenamos, o sea, vamos a concatenar pesos suma. ¿Listo? Básicamente cuando el método post funcione, dentro de esta opción, entonces él me va a mostrar la suma. Entonces vamos a cargar un número, vamos a cargar otro, le damos sumar. Y el resultado de la suma es 7. Dale, acá está. Esa es una manera fácil de trabajar con PHP. Recuerden que esa es lo que ustedes deben aplicar en cualquier tipo de operación matemática y demás. Y ya un trabajo con formulario, ¿no? Entonces, para la próxima, lo que vamos a hacer en el siguiente video es crear un formulario un poco más agradable a la vista. De pronto con un poco más de diseño vamos a utilizar Bootstrap, que es una librería específica para que se vea muy bien ese formulario, y vamos a seguir trabajando con PHP de esta manera. ¿Listo? Muchas gracias.